San Pedro Alcántara vivirá este domingo, día 11, una intensa jornada de carnaval con una paellada en la Plaza de la Iglesia y la celebración del primer concurso de Coplas. Ambos eventos han sido presentados por la responsable de Cultura de San Pedro Alcántara, Gemma Midón, y el presidente de la Asociación Carnavalesca de San Pedro Alcántara, Juan José Calvente. Midón ha precisado que la paella dará comienzo a las 12 horas y contará con las actuaciones del Coro Aires del Sur alrededor de las 13 horas y y de la Escuela de Flamenco de Marta Álvarez alrededor de las 14 horas. La Asociación Carnavalesca de San Pedro Alcántara tendrá una barra en la plaza de la iglesia donde se ofrecerá paella gratuita a los asistentes y a partir de las 13 horas, entre las 13 y las 16, también habrá talleres y castillos hinchables para los más pequeños. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que bueno vamos a presentar una actividad. Bueno, en este caso dos actividades que ya habíamos hecho con anterioridad. Sin embargo, sí que es verdad que han cambiado muchísimas cosas en, en cuanto a la elaboración y puesta, digamos. En, ...que sea una realidad que será el próximo domingo 11 de febrero y estamos hablando que finalmente vamos a hacer el concurso que ya habíamos presentado... ...que sería a partir de las cuatro y media en diferentes ubicaciones de San Pedro... ...el concurso de coplas de carnaval... ...pero que esta vez, como también sabéis, el 28 de enero se tuvo que suspender... ...la paellada carnavalesca... ...y por tanto... ...entendíamos que teníamos que hacerla ya y no irnos más adelante... ...y pues... Lo que hemos hecho ha sido unir, como os digo, las dos actividades, tanto para ella como concurso. Por tanto, a partir de, del domingo, a, a partir de las 12, como les digo, estaremos en la Plaza de la Iglesia. Contaremos además con diferentes eh, actuaciones, donde también, además, la Peña Carnavalesca, que por eso hoy también me acompaña, que no pudo el otro día estar con nosotros, el presidente de la Asociación Carnavalesca de San Pedro, Juanjo Calvente van a tener ellos mismos una barra en la plaza de la iglesia donde se va a dar pues gratuitamente esa paella y como les digo pues vamos a tener no solamente música ambiente de carnaval sino que también pues nos hemos puesto en contacto con otras asociaciones que también han querido colaborar de manera totalmente gratuita y en este caso pues vamos a tener la actuación del coro Aires del Sur y también pues la escuela de flamenco de Marta Árvarez... en el primer caso del coro de Aires del Sur estará la actuación entre en torno a la una una y media y la la escuela de flamenco estará en torno a las dos, dos y media. Se empezará a repartir la paella en torno a las 2 de la tarde y también decir que desde la 1 a las 4 vamos a contar con talleres infantiles y atracciones de castillo para los más pequeños pues con el con el fin de que toda la familia pueda disfrutar de este ambiente no solamente de carnaval, sino de ambiente festivo y que todas las familias, como les digo, puedan estar en esta fiesta y desde luego, también que uno de los objetivos no solamente es dar a conocer el carnaval, sino también pues ayudar a esta asociación de carnaval que tenemos nueva ...en San Pedro. Decirles también que bueno, que el concurso se va a mantener a la misma hora, a las cuatro y media... Sin embargo sí que ahora Juanjo nos va a explicar que han cambiado algunos de los premios, tanto eh, en ubicaciones como en cuantía económica. Y antes de terminar y, desde luego, invitar a todo el mundo a que acuda el domingo, porque además nos va a acompañar un tiempo como el que tenemos hoy con sol y que vamos a disfrutar en esa plaza de la iglesia, como les digo, pues, pues agradecer una vez más también la labor que hace el área de, de fiestas de la, de, de, de la Tendencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, porque es la primera vez que Cultura y Fiestas pues, participa, participa conjuntamente en el desarrollo del carnaval. Por tanto, pues agradecer una vez más eh, la labor de, de esta asociación que tan poco tiempo, tantas cosas está haciendo ya, que además ha estado en semifinales en el concurso de Málaga, que, que va también a diferentes concursos, que mañana también va a estar en nuestra cabalgata de carnaval que, que vienen de Estepona. Yo creo que, que con tan poco tiempo, la verdad que tienen una actividad que es envidiable y apoyarlo sin duda desde cultura, en este caso desde la tenencia. Así que sin más, yo le, yo le paso la palabra a Juanjo para que os explique pues esos cambios que ha habido en el, en el concurso. Calvente, por su parte, ha destallado que el primer concurso de coplas de carnaval dará comienzo a las 16.30 y tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia, donde se elegirá el mejor popurrí con un premio de 600 euros. La Plaza de los Pajaritos, en la que se decidirá la mejor presentación con un premio de 400 euros. El Pasaje Robledano, mejor paso doble, con un premio de 500 euros y la avenida Márquez del Duero, donde tendrá lugar la elección del mejor cuplé, 300 euros, y el mejor estribillo, 200 euros. La única modalidad en la que se podrá optar también a un segundo premio será la de mejor estribillo. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los medios aquí presentes que nos den difusión a lo que pretendemos presentar. En segundo lugar y no por ello menos importante pues me gustaría agradecer a Gema que aquí me acompaña de la Delegación de Cultura, a y Guerra, de la Delegación de Fiestas y por extensión a, a, a toda la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara la, la oportunidad que nos están dando de desarrollar carnaval de la manera que nosotros consideramos que, que hay que darle también a San Pedro de Alcántara. ...¿de acuerdo?... ...entonces, lo que nos queda por presentar un poco el concurso... ...que ya lo habíamos presentado como bien ha dicho Gema... ...con anterioridad, pero hemos modificado un, un poco... ...y lo que se trata de presentar... ...va a ser cómo va a quedar finalmente... ...el concurso va a dar inicio a las cuatro y media... ...son cuatro ubicaciones... ...que quedarían, una en la Plaza de la Iglesia... ...otra en Marqués del Duero... ...otra en el Pasaje Robledano... ...y otra en la Plaza de los Pajaritos... ...en cada... ...en cada una de ellas... ...pues eh, las agrupaciones presentes que, que van a participar en el concurso... ...pues se va a premiar una modalidad de, del repertorio... ...en la, en la Plaza de los Pajaritos allí se va a premiar la mejor presentación... ...no obstante los grupos tienen que hacer algo más de repertorio... ¿vale? Está, ...tenemos unas bases que las podemos también publicar... ...en el Pasaje Robledano va a ser premiado el mejor paso doble... ...en, en Marqués del Duero vamos a premiar el mejor cuplé y el mejor estribillo y en la plaza en la plaza de iglesia vamos a premiar el mejor popurrí la cuantía de los premios ha quedado establecida de la siguiente manera eh, mejor popurrí se va a valorar con un premio de 600 euros mejor paso doble serán 500 euros mejor eh, presentación serán 400 euros mejor cuplé 300 euros y el mejor estribillo serán 200 euros hay que decir que cada, cada grupo de los que, pre, de los que se presenten optarán... ...a uno de los premios, no, no podrán llevarse dos por modalidad... Sa ...salvo el de mejor estribillo... ...que sí se podrá compartir con otro de los premios... ...es decir, presentación, paso doble, cuplé y popurrí... Eh, eh, ...es un premio para, para cada grupo de los presentes... No, ...no podrán llevarse dos... ...el mejor estribillo sí que se podrá compatibilizar... ...con otro de los premios... ...y a las 8 a las, ocho, a las ocho tendrá lugar... ...en la Plaza de Iglesia la entrega de premios... Y también tendrá lugar la, una actuación de la chirigota de San Pedro de los de lo Francostein que no va a concursar en este concurso de acuerdo. Eh, sin más, yo creo que queda explicado lo que es el concurso y queda explicado también por parte de Gema un poco lo que es la payada, el día que tenemos completo. Nos ponemos a disposición de los aquí presentes por si quieren realizar cualquier consulta, aclarar cualquier duda, eh, no, no, quiero, no me gustaría terminar sin, sin animar a todos a todo lo, los ciudadanos de aquí de San Pedro y bueno, de Marbella y de, y de las cercanías que nos acompañen en este día, que se pinten dos coloretes, que nos acompañen, que disfruten de, del carnaval, de lo que es copla y de un ambiente lúdico festivo y que nosotros tenemos muchas ganas de disfrutar con ellos y que para nosotros será un placer todo aquel que nos quiera acompañar en este día.